evening illuminates our skin. We watch the day go by, stories of all we did. It made me think of you, it made me think of you. Con las autoridades de la Municipalidad Provincial de Naupata. Tenemos la presencia de la doctora para darla a conocer. Vamos a dar inicio al matrimonio dando primeramente la bienvenida a los contrayentes, al señor Wendy Dixon Salas Gripa y a la señorita Linda Neybur Guarba Muñante, por lo cual pido un fuerte aplauso. Vienen acompañados de sus testigos el señor Ademir Álvaro Caguana Sarabia y el señor Heber Salud Montes de Oca Pastor. De igual manera pido un fuerte aplauso. Habiendo cumplido la publicación de ley y no habiendo ninguna oposición alguna para efectuar este matrimonio civil por disposición del señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Naupata, vamos a dar inicio al matrimonio civil. Antes de hacer lectura de la resolución de alcaldía, hago la consulta a los contrayentes. Si vienen con voluntad propia para efectuar este matrimonio o vienen forzados. Voluntad propia. De igual manera a sus testigos, si vienen por voluntad propia y si conocen más de 3 años a los cónyuges. Por voluntad propia. Voluntad propia. Vamos a dar inicio a la lectura de la resolución de alcaldía número 621-2017, Municipalidad Provincial de Naupata, Puerto Maldonado, 23 de octubre del 2017. En el artículo primero del título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, número 27972, señala que los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos.
y gestiona con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades, siendo elemento esencial el gobierno local, el territorio, la población y la organización en la unión de dos personas que se aman y se respetan. Y lo más importante que debe existir dentro de su matrimonio es la confianza. Para que su matrimonio progrese por el bienestar de la familia, de los hijos, de los amigos, que la acompañen en esta noche tan importante que es para ustedes, el día de su matrimonio. Vamos a continuar con la parte más importante, que es la acta de celebración de matrimonio. Antes de la hora consulta, va a haber entrega de ambos. Por favor, si puede pasar con los ambos. Igual, puñante, para amarle, respetarle en la salud y en la enfermedad todos los días de su vida. Sí, así. Un fuerte aplauso. Con ese mismo deseo de contraer matrimonio, doña Linda Nairud Guaigua Muñante, ¿acepta usted como esposo a don Windy Dixon Salas Grifa para amarle, respetarle en la salud y en la enfermedad todos los días de su vida? Sí, acepto. Un fuerte aplauso. Linda, recibe este niño. Enseñale mi amor. Enseñale mi amor. Y fidelidad a ti. Y prometo ser tu fiel. En lo favorable y adverso. En la salud y la enfermedad. Y así prometo amarte. Y respetarte. Todos los días de mi vida. Un fuerte aplauso. Afirmativamente y con la colocación de los aros matrimoniales y con la facultad que me otorga el Estado peruano y en mi calidad de autoridad celebrante de matrimonio civil de la Municipalidad Provincial de Tambopata, los declaro casados. ¿Puede usted estar a su esposa, señor Dixon? Ahora si pueden tomar asiento y vamos a proceder a la firma del acta de celebración.
de Tixon Saladirra y Ginda Arrugo Aguñante procede a firmar el acta de matrimonio en señal de compromiso y respeto, como lo acaba de manifestar, tanto en los logros y en las adversidades. Estarán juntos, unidos para toda una vida. Felicitaciones a los novios Willy Dixon Saladrifa y Ginta Dairu Warwa Muñate. A ver, fuertes palmas a los compañeros. Uno de los testigos presentes en esta noche tan maravillosa, hoy 28 de octubre del año 2017. Especial, y contamos con la presencia de un público de calidad que se ha hecho presente aquí en esta casa del señor José Guaguayay y su esposa. Tenemos la presencia de los amantes, esposos de Willy Dixon Saladrifa, Ginda Nairú Guaguayuñate, que es momento la representante de la Municipalidad Provincial de Tambopata, hace firmar el acta de matrimonio. Luego proceden los señores testigos. Definitivamente es una noche maravillosa que quedará grabado para la historia. Ya a partir de la fecha, de estos minutos, que son las 7:35, ellos dejan de ser novios. A partir de momentos, ellos son esposos. Bueno, es un ejemplo a seguir, porque los hijos miran a los padres y esto va creando conciencia en todos nosotros. Deseándoles muchas felicidades en su nuevo camino que comienzan a partir de ahora como esposos casados por la vida civil. De igual manera a sus testigos, muchísimas felicidades a su familia y a todos los amigos que se encuentran en esta noche dentro de este local. A partir de la fecha presento a la familia Salas Guagua. Muchísimas felicidades. Y más que decirles, a partir del día lunes les espero en la oficina del registro civil, solo a los contrayentes, para hacer la firma del acta de matrimonio. Acaban de firmar el acta de celebración. Más que decirles muchísimas felicidades, la ceremonia ha concluido y muchísimas gracias. Muchas gracias por estar presente aquí en la casa del señor José Guaguayán y su esposa. Me quedé registrado para toda la vida. Hoy me quedé registrado para toda la vida. ¿Siempre? Ya. Y el segundo con la vida de la Universidad de San Arriba y vida de Lula Guadalupe. Y el cuadro es el joven cuatro años. Sunlight comes creeping in, illuminates our skin. We watch the day go by, stories of what we did. It made me think of you, it made me think of you. Muy buenas noches, señores presentes. Gracias al señor Nixon, a la señora Elizabeth. Gracias a mi compadre Álvaro, haber venido tan lejos a ese pedido hecho especialmente por Linda y también acá por mi ya cuñado, con mi nieto, con mi yerno. Me emocionó, lógicamente, ¿quién no se emociona? Gracias también al compadre que también viene, ambos de Arequipa, y la presencia fue, hicieron un récord. Yo pensé que me iban a llegar a las 4 de la tarde, me estoy en Puerto Maldonado llegando,
Y eso es más emocionante para nosotros, creo. Déjenme decir, hace 24 años, exactamente una fecha como hoy día, con mi esposa Marlene y Manuela, decidimos también casarnos por vía civil, ¿no? Entonces, tomando esta fecha muy importante, también, bueno, dimos un planteamiento a estos jóvenes y se determinó para esta fecha también, ¿no? Entonces, 24 años después, se casa una hija. Una hija que, sinceramente, no sé qué les digo, voy a experimentar una nueva etapa, a pasar el suegro, de padre a suegro. Seguramente habrá un cambio en comportamiento, habrá un cambio en el poder representativo de padre a suegro. No sé, voy a experimentar. Seguramente muchos ya saben, ya fueron suegros. Entonces, yo recién, sinceramente, voy a experimentar esta etapa. A mi hija y a mi yerno, Willy, yo particularmente les deseo toda la felicidad que exista en el universo. Espero que haya comprensión. No sé, el ejemplo que brindé, 24 años estar juntos, ¿no? Espero que sirva de algo para ellos, porque esto es ante la sociedad, es el formalismo. Muchos dicen, no, igual se hace hijo, dicen, no, aunque convivientes. Pero queremos ser más formales en esto. Yo sinceramente agradezco a todos ustedes los presentes. Y bueno, gracias por venir. Y seguramente después viene pues la diversión, veremos el baile. Y gracias acá al profesor, al señor abogado, mi promoción del ejército. Gracias por aceptarme esta conducción, ¿no?, de la ceremonia. Gracias. Pero ante todo, buenas noches a todos los presentes, muy especial a mis consuegros, mi esposa, mis abuelos. Para mí, hoy día, mi hijo marca un punto muy importante de tu vida, porque verdaderamente hoy prácticamente está comenzando a probar el café. Le digo el café porque en el café está la dulzura y la amargura. Está el bien y el mal. Y para él es el reto más importante de su vida, que hoy, antes de una carrera en que ya está la oportunidad de triunfar, está haciendo gala de su personalidad a tomarle como esposa a mi nuera linda, que para mí también ha sido algo que me ha venido de un momento a otro una preocupación a muy tierna edad de formar su hogar. Los dos marcan hoy en día su primera experiencia hacia el futuro de ser buenos esposos, porque nosotros como padres dimos el bien camino en nuestro hogar. Quiero decirle a todos los presentes, sus amistades, de Linda, que realmente ella está tomando ahora un punto en la vida del hogar, de ser una madre buena, hogareña y de respeto hacia mí. Gracias. Bueno, palabras de amigo. Linda, Winnie, me siento muy
agradecido con ustedes por haberme elegido ser parte de este gran paso que ustedes están dando. A la corta edad que ustedes tienen, creo yo que es una decisión muy, pero muy importante la que han dado ahora, a futuro, ¿no? Y que vengan muchas, pero muchas cosas buenas para ese matrimonio. Agradecer también a José, a Marlene, por darme también la confianza y contar con mi persona, ¿no? Muchas gracias con todos. Gracias al señor Álvaro Caguanas. Felicidades, lleno de muchas bendiciones. Este es un momento muy importante, un paso que se da a ustedes para que puedan empezar a crecer su familia. Tienen que tener mucha comprensión, mucha comunicación. Y algo que yo lo vengo haciendo desde hoy en día, no soy nadie mucho para ustedes dedicarle, pero tengan tolerancia para vivir uno con el otro. Nada más. Felicidades. Muchas gracias, señor Edward. Muy resumido lo dijo, ¿no? Son palabras reconfortantes, palabras de reflexión, obviamente que le servirá a los jóvenes esposos. Todo buenas noches. Bueno, ¿no? Me siento emocionado, ¿no? Bueno, ¿no? Y doy gracias, ¿no? A mis padres por estar aquí conmigo, a los padrinos, ¿no? A tener el testigo. Bueno, ¿no? Esta es una etapa, ¿no? Muy fuerte para mí, pero bueno, no estoy feliz, ¿no? Seguir, ¿no? Adelante. Bueno, gracias al profe, ¿no? Que siempre me incentivó, que es mi suegro, que... Y gracias, ¿no? A todas mis amistades por venir, a mis amigos. Y a veces no me dan las palabras, pero igualmente muchas gracias por estar aquí y divertirnos, ¿no? Por este día, gracias. Bueno, fueron las palabras de flamante esposo. Presente. Primero felicitarla a mi prima, que es una buena etapa para ella ahora, con Wendy, que ahora le conozco desde años del colegio. Y ahora estoy feliz por el nuevo paso que han tomado. Y ahora voy a comentar un poquito cómo se han conocido ellos. Como siempre, linda, ya pues no es de mi edad, pero siempre hablábamos de cosas con mis hermanas más. Y entonces, entre medio de eso, Willy llegaba a casa porque era tenía una amistad conmigo y con mis hermanos más. Y entonces, linda de esa manera se conocieron y hubo una atracción entre ellos. Estuvieron. Y fueron muchas cosas que pasaron juntos, salimos y ahora ya pues se casaron. No, estoy un poco emocionada, no puedo contar mucho. Qué fuerte. Hicimos muchas cosas juntos, como familia. Ellos pasaron muchas cosas, tuvieron sus celos, sus peleas, en la cual hemos vivido, estuve yo presente ahí y se arreglaron y sí. Que esté presente en esta noche tan especial, por no decir tan importante. Ahora sí, linda, a la cuenta de tres, va a lanzar el búnker o el ramo a quien lo... Por favor, no lo hagan caer. No lo hagan caer. Hay multa. ¿Qué dices? Apúrate. ¿Qué quieres comer? Pero habrá que verificar si son señoritas todavía. No lo sabemos. ¿Cómo podríamos saber? Claro, son aspirantes. Ellas quieren también seguramente un futuro casarse. Y ahora pues Linda va a proceder
a lanzar su buque. Esperemos, doña Ángela se anotó también muy bien, todos tienen derecho. A ver, vamos chicas, arriba las manos, vamos a esperar entonces ese lindo buque ahí. Oye, están las nenas también, a ver las niñitas, nos sentamos porque todavía no está en su etapa. A ver los papitos, a ver las niñitas, ahora sí, ya quedaron las señoritas. Y las que un día fueron también, ¿verdad? Muy bien, profe. Bueno, a la punta 3, linda. A la 1, a ver, DJ, ponme una música emocionante. A la 1. A las 2. Bueno. Bueno, queremos darle la bienvenida a su tío Hugo Concha, que también está presente con este matrimonio. Ahora sí, linda, vamos a lanzar el ramo. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Uy, uy, uy! Se apegó. Estaba. Tiene que despegarlo, porque estaba amarradito. Ya, ahora sí, seriamente. Pongan las manitos a dedo. 1, 2 y 3. ¡Ya! ¡Ganó! A ver. Esas palmas, por favor. A ver, a personas y a personas. A ver, venga, por favor. ¿Cuál es su nombre, señorita? Rosaluz. Bien, tenemos la su amiguita Rosaluz. ¿Quién es de Rosaluz? Acompáñanos. Acompaña a tu. Una música que los identifica, con ellos se conocieron. Y ahí ahora lo bailan. Hoy es noche de felicidad y todos estamos acompañando. Gracias a los familiares, a los testigos, a los amigos que se encuentran aquí. Efectivamente, nos sobra una noche inolvidable. Jóvenes, que a partir de ahora pasan a ser esposos. Síguenos mirando. Bueno. Vamos a acompañar esta alegría que nos impacta a todos. Venga, venga, esas palmas. Sí, señores. Qué lindo, qué emoción.
Bueno, arriba den un saludo, un chin chin, aunque está al lado derecho, al izquierdo, en señal de alegría de este matrimonio tan hermoso de jóvenes esposos. Hagan chin chin, aunque está a su derecha, a su izquierda. Bueno, es una alegría que nos embarga a todos. Ahí está el abuelito también, el papá de José Guaruayay, el abuelito de Linda, también presente, mire, ¿eh? Ahora sí, arribita, pues arriba, al frente, al centro y adentro, vamos. muchas gracias señoras y señores, jóvenes, señoritas. Y tenemos a Javier también con nosotros esta noche. Ahora sí, unas fotitos para el recuerdo. Ahí los padrinos, no, tenemos ahí los papás de Dixon. Nadie ni nada separe, solo la muerte. Pido mil bendiciones a esta linda pareja. Muchas gracias. Un abrazo para los esposos. Igualmente también vamos a pedir a las amigas. Pasen por favor, pasen. Doctor, pasen por favor a hacer el abrazo a los esposos también. La profesora Nubia, abrazar también al esposo, está otro joven. Tenemos la presencia de los familiares, de las amistades que en esta noche nos acompañamos a Linda y a Dixon en su matrimonio, y a desearle muchos éxitos en su vida cotidiana. Y ellos lo están demostrando a través de la formalización que hacen hoy a través del matrimonio. Felicitaciones a Dixon y a Linda, las personas flamantes, esta noche tan maravillosa. Igualmente a todos los invitados que se dieron cita aquí para abrazar, augurarles éxito, que cumplan sus proyectos, sus planes de vida. Sé que ellos serán personas muy grandes, porque tienen padres muy grandes que les apoyarán de alguna u otra manera a forjar en su vida cotidiana. Gracias, señores y señores. Es un ejemplo a seguir. Igualmente, dar la bienvenida a su abuelita, mamá de José Guaruayay. También va a felicitar a su nietita, ahí dándole un beso, un abrazo de amor. Igual también a su nuevo hijo, Dixon. Igual también tenemos la presencia de todas las amistades. Papá de Marlene, de la profesora Marlene, también se dio cita aquí en este matrimonio definitivamente muy hermoso. A ver, pasen por favor para las fotitos. A ver, las fotitos. Consola Dina, muchas gracias. La presente. Así es, invitamos a todos nuestros amigos esta noche a agradecerles bastante, a pasar a felicitar a los novios, a desearles los mejores para bienes, para esta nueva vida que empiezan. Mucho cariño. ¿Bien? Nadie falta. Agradecimiento a las personas que esta noche nos han apoyado. Una vez más me toca tener el micro para agradecer en esta oportunidad al señor Álvaro y al señor Eber, que ellos, bueno, ya manifesté, ¿no? Llegaron a las 4:30 de la tarde. Ellos vienen desde Arequipa a padrinar a mi hija y a mi ya yerno. Y sinceramente el agradecimiento es enorme, pues, ¿no? Y también la responsabilidad con que lo tomaron. Hicieron presencia, eso es lo más importante,
en esta nueva familia. Agradecer a los padres acá con suegro. Yeah.
soledad, 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 soledad. Nombres. Y estoy feliz, bueno, ¿no? Por estar con ustedes. Nombres. La familia, como dicen, ¿no? Mi nueva familia, ¿no? Que es yo y Linda. Sala Guarua, cuando lo puse en mi fe hace tiempo, ¿no? ¡Qué Guarua! Y gracias a sus primas que están ahí, aunque. Bueno, ¿no? Gracias por venir. A todos, a todos, a todos, a todos, a todos. Sus tías, gracias a sus tías. Sus nombres, a todos. Toda su familia, familia Muñante, la familia Guarua. Que estén aquí, a tus amigos, Salas, a tus amigos, a mis amigos Sumaneta, Verástegui, el otro, aunque no haya venido Alex Banda, por motivos de repente, ¿no? ¿Qué ha pasado? A venir Raúl Rosapérez, que no vinieron, bueno, ¿no? Estoy emocionado, bueno, ya, igual gracias, ¿no? Los que están aquí, gracias. Y quiero que lo disfruten. A venir Yeyo. A mi primo Yeyo, que esté aquí. Gracias por venir, aunque sea un rato. Mi tío Manduca,
aunque no sea mi tío, pero le digo, trato un tío por mi madre, ¿no? Que ha sido su nano, nana, disculpa, al que es dueño de Jaguar, gracias por venir. Gracias a todos, me parece. Y a mi más queridísimo de toro, mi cuñado Javier. Mega Micro Producciones. Gracias por venir, por estar con los videoclips aquí. Mega Micro Producciones. Y disfrútenlo, gracias, ¿no? Estoy emocionado, bueno, lo que hablo, ¿viste? Se me cruzan y gracias a todos. Gracias. Gracias. Y gracias a mi queridísimo tío, el doctor Hugo Concha, ¿no? Gracias. Y disfrútenlo, por favor, gracias. Tampoco me digas eso. Gracias a mi padrino que ha sido de promoción y están aquí desde tan chiquito que no han visto, pero bueno, ¿no? Todos creen en mí. Ahí está emocionado. De repente le he cantado una canción, ¿no? A Linda. De repente. Pero a ver, no me acuerdo la palabra, ¿no? Me dicen, ¿no? Como dicen, ¿no? Todos tapan. Disculpen la palabra, todos pasan de tapa de huevón, como dicen, ¿no? Disculpen la palabra, pero a veces digo, ¿no? Que yo le canté cuando me fui a la castaña, ¿no? Con mi hermano. Yo le trato a hermano, ahí son rapos cuando está acá, pero bueno, de repente no pudo venir, ya, pues. Le digo, ¿no? A veces le canté la última canción que estuve acá. Le canté y dije, ¿no? Bueno, no, eso no me acuerdo, pero. Bueno, ya más que nada me acordaré más. Canta, Willy, cantando. Bueno, es que a veces la emoción no me hace recordar los temas, pero gracias a Yajaira, a Brenda, por ser mi promoción, la Brenda de primaria, cuando era chibolito. ¿Sin llorar? No, bueno, no llorar, es de felicidad, porque a veces con Brenda me acordé que ahorita está acá y no le miro a bailar, ¿no? No le conocí a Brenda así, bueno, pero... O sea, la agüita está ahí, la agüita está ahí. Es que no le saca a bailar, fe. Bueno, igualmente le digo gracias a Brenda, ¿no? Porque Brenda ha sido la primera que la conocí en toda la familia Guagua. Porque... ¡Ay, ay, ay! Bueno, le conocí a Brenda en tiempo de primaria, insecto de primaria, primero, bueno, no ya, cuando antes que tú tenga tiempo de razón. Y tenía conocida a Yajaira, Yajaira no le miro, no sé dónde se habrá ido. Yajaira fue la que con la Brenda me presentaron a Linda, ¿no? Y gracias a ella, ¿no? Tengo esa linda esposa hermosa que tengo acá. Y quiero cultivar esa emoción de sus padres, de mis padres, y en mi vocabulario no tengo, ¿no? Prometo o jamás, nunca, no tengo vocabulario, ¿no? Simplemente digo lo que me dice Johnny con el señor Alex Banda, que no está acá. Lo haré lo mejor que se pueda y seré responsable en todo lo que estoy haciendo acá. Tengo 22 años y a veces uno dice, no, tan temprana edad que no estás a tiempo, me dicen a mí. O sea, todavía no he salido los pañales. Bueno, eso todos a veces tienen la razón, de repente, no sé, yo en mi vocabulario digo, de repente otros tienen miedo, de repente tienen algo, ¿no? Que no puedan de repente casarse a temprana edad. Yo pienso eso, ¿no? Así, ¿no? Pero a veces el enamoramiento está ahí, ¿no? Y gracias a Linda Nairu, yo me enamoré de ella. Y sería una falta de respeto de aquí 2 o 3 años y termina Goya, ¿no? Pero no es así. No es así. Yo a ella, yo la amo. Y siempre he dicho a Alfredo, Alfredo es mi capricho, como siempre le he dicho.
Se ven caprichos siempre. Siempre he hablado con él, siempre, ¿no? Y a mis padres, el señor Milton Salas y el Rifa Oliguchi Tanar. Y gracias, ¿no? Y que siga la música y disfruten, ¿no? Ya, porque estoy aburrido con las palabras, gracias. Y disfruten la música, gracias. Gracias, gracias. ¿Cómo va a ayudar? ¿Cómo te das cuenta? Recién, hace 3 años, creo. Gracias. Quiero poner la música, por favor, porque me están haciendo pasar roche. Gracias, gracias a todos. ¿Cuánta policía que le pasó el freno? ¿Le vas a contar? No. ¡Que cumpla la rosita, Sadito! ¡Sapa, ¡Sapa, gente! Thank you.
Under